Bueno, este día es especial porque nos acompaña Luis Alberto Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. El presidente Arce es nuestro amigo, compañero, hermano. Él es fruto de un movimiento indígena, popular, democrático de Bolivia, que demostró una nueva manera de gobernar,
en favor del pueblo y en favor, en especial, de los más pobres, de los marginados. Fue un gobierno surgido luego de dictaduras, de regímenes autoritarios, un gobierno que encabezó el presidente Evo Morales, un gobierno exitoso por más de una década. Bolivia creció más que en ningún otro país en el continente americano. Recuperaron sus recursos naturales y, lo más importante, sacaron de la pobreza a millones de bolivianos. Ese gobierno atravesó por una situación complicada. Se ejecutó en Bolivia una ruptura al orden constitucional. Se obligó al presidente Evo a renunciar y se estableció un gobierno de facto. Hubo acoso, agresiones. Nuestro país recurrió a su tradición de solidaridad y de aplicación al derecho de asilo. Se ofreció esta protección al presidente Evo, a los principales dirigentes del Movimiento Democrático de Bolivia. Se optó por resolver el problema, la crisis de Bolivia, por la vía democrática, a pesar de el acoso, de la polarización. El pueblo de Bolivia resolvió el conflicto de manera democrática, yo diría ejemplar, porque en muy poco tiempo se restableció la legalidad y la gente salió a votar, y desde la primera vuelta ganó la presidencia Luis Alberto Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que actualmente nos acompaña. Lo invitamos porque mañana en Champotón, Campeche, en el marco de los festejos y celebraciones por los 200 años de nuestra independencia, se va a llevar a cabo un homenaje mañana en Champotón, Campeche, a la resistencia de los pueblos indígenas. Y nos da mucho gusto tener aquí al presidente Arce. Invitamos porque ellos representan
la dignidad de todo un pueblo que lucha por la justicia, por las libertades, por la democracia y por hacer valer la soberanía de los pueblos y de las naciones. Bienvenido, presidente. Y vamos a pedirle que tome la palabra, que manifieste lo que considere y al terminar la intervención del presidente abrimos, como siempre, para preguntas y respuestas en esta conferencia mañanera. Adelante, presidente. Muchísimas gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador, canciller de México, nuestro canciller que nos acompaña, al pueblo mexicano. Doble felicidad estar nuevamente acá en la República de México. Primero, por la invitación que nos hizo el presidente Manuel López Obrador para participar de la actividad que mencionaba cuando me antecedía la palabra. Pero segundo, es una felicidad venir a México, esta vez ya no en calidad de refugiado, de asilado, ante el golpe perpetuado en mi país en noviembre de 2019. Estuvimos acá tratando de acondicionarnos a la nueva vida que nos esperaba hasta que fuimos convocados por nuestras organizaciones sociales como candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo y PSP en Bolivia. Durante esos dos meses que me ha tocado estar acá en México, he recibido muchísima solidaridad del pueblo mexicano. Cuando caminaba las calles de Ciudad de México, pasábamos como si fuéramos mexicanos, pero cuando hablábamos se notaba que éramos extranjeros. Y entablaba conversaciones con el pueblo, comiendo nuestras tortas en la calle, nuestros tacos en la calle con la gente compartiendo. Y ellos me preguntaban lo que había pasado en Bolivia y recibía una absoluta solidaridad. También acá en México fui invitado a dar varias conferencias sobre lo que había sucedido, sobre lo que habíamos hecho en Bolivia con nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, que lo aplicábamos a partir del año 2006, con indicadores, como mencionaba nuestro presidente Manuel López Obrador, de crecimiento económico, pero también de importantes resultados en materia social. Redujimos la pobreza de pobreza extrema de 38% a 15%. Redujimos el índice de Gini que mide la desigualdad, que juntamente con Brasil hacia el año 2005 era Bolivia uno de los países más concentradores del ingreso en pocas manos, con un indicador de 0,60 y lo bajamos a 0,48, es decir, en la región siendo de los últimos en tener el indicador más concentrador en realidad de ingreso en pocas manos, pasamos a ser la quinta economía, el quinto país mejor distribuido el ingreso.
aumentamos la esperanza de vida en esos 14 años de nuestro gobierno. En Sudamérica, por ejemplo, Brasil, que es el que nos seguía en el aumento de esperanza de vida, lo hizo en cerca de 3 años, en ese periodo, 2006-2019, y nosotros habíamos reducido, o más bien, habíamos incrementado la esperanza de vida en 10 años durante todo ese tiempo. Los indicadores sociales eran muy, muy buenos, la economía crecía y vino el golpe de Estado que nos dejó lamentablemente un país quebrado, un país técnicamente destrozado y que hoy nos toca reconstruir. Cuando volvimos a Bolivia, llegando del avión, todo lo contrario de lo que habíamos recibido acá en México. Acá en México, llegando el avión, en el avión, recibimos la solidaridad del gobierno mexicano, del pueblo mexicano. Solidaridad que nunca nos vamos a olvidar. Solidaridad que nosotros siempre vamos a mantener en un lugarcito especial en nuestros corazones, todos quienes hemos sufrido esa persecución política. Llegando al país decía todo lo contrario. Ni siquiera yo había hecho migración en mi país, ya estaba la policía esperándome con una citatoria. No se respetaron ahí debidos procesos, no se respetaron ahí derechos humanos. Y gracias al apoyo del pueblo boliviano, a la conciencia del pueblo boliviano, recuperamos la patria para los bolivianos, recuperamos la democracia para los bolivianos en las urnas el pasado mes de octubre de 2020. Por eso, presidente Manuel López Obrador, para mí particularmente es doble alegría estar acá, poder compartir con usted la celebración de esa importante batalla, pero también para mí es simbólico venir al país que me cobijó, al país que se solidarizó con nuestro proceso de cambio en Bolivia y que hoy venimos a decirle, presidente Manuel López Obrador, recuperamos nuestra democracia, recuperamos nuestro proceso en Bolivia. Muchísimas gracias. Pues si les parece, sí, empezamos. ¿Cómo está, presidente? Buenos días. Buenos días. Soy periodista de Bolivia TV de Bolivia, Helen San Román. Es un agrado estar en su país. Presidente, hacerle dos consultas. ¿Qué significa restablecer para México principalmente estas relaciones bilaterales entre México y Bolivia? Y para el presidente Luis Arce también la misma pregunta. ¿Qué significa para Bolivia restablecer estas relaciones después de este golpe de Estado que ha habido en nuestro país? Muchas gracias. Bueno, para nosotros es muy satisfactorio el que se haya recuperado la democracia en Bolivia y que se haya logrado sin mucha violencia. Fue realmente una hazaña del pueblo de Bolivia. Y es satisfactorio también el que nos encontremos de nuevo, porque el pueblo de Bolivia y el pueblo de México son pueblos hermanos, pertenecemos a nuestra América y
tenemos los mismos propósitos de justicia, de libertad, de desterrar el clasismo, el racismo, de hacer valer la igualdad y de reafirmar nuestra soberanía. Por eso celebramos la visita del presidente Arce. Repito, es admirable lo que hicieron durante la presidencia de Evo Morales. En estos tres indicadores: crecimiento económico ejemplar, un promedio de crecimiento económico anual de 4.8%, y llegaron a tener una tasa de crecimiento en 2013 de 6.8%. Además, crecimiento económico sostenido. Lo segundo, que recuperaron sus recursos naturales. No dejaron de participar las empresas nacionales, extranjeras, pero el Estado de Bolivia manejó la renta, las utilidades que produjeron esas actividades económicas. Y eso dio lugar a lo tercero, que fue lo más importante de todo: el bienestar del pueblo. Toda esa renta que antes se iba al extranjero o se quedaba en unas cuantas manos, toda esa riqueza que se acumulaba en beneficio de una minoría, se distribuyó con justicia. Y eso produjo el que millones de familias salieran de la pobreza. Entonces, por eso fue muy importante el proceso de antes del golpe. Incluso eso fue lo que llevó a esta grave violación que significó el que una minoría se impusiera por la fuerza. Recuerdo en esos días lo que pintaban en las casas de los dirigentes, de los servidores públicos, en las oficinas, consignas racistas. Una vergüenza. Pero todo eso fue como una mala noche, como una pesadilla. Fue pasajero.
y el pueblo de Bolivia resolvió por la vía democrática. Y ahora, a pesar del reto que significa la reconstrucción, con el apoyo de la gente, estoy seguro de que van a volver a recuperar el camino del crecimiento con justicia, con bienestar, porque el progreso sin justicia es retroceso. El modelo de Bolivia explica cómo es posible crear riqueza, porque no se puede distribuir lo que no se tiene, se necesita crear la riqueza, pero se tiene que procurar distribuir la riqueza, porque la riqueza no es contagiosa, tiene que participar el Estado para procurar que se distribuya y que se beneficie a todos. Ese es el modelo de Bolivia y fue exitoso y va a seguir siendo muy exitoso. Estamos muy contentos, la verdad, de estar aquí con el presidente. Muchas gracias. Bueno, para nosotros primero estar acá presentes significa restablecer nuestras relaciones entre países. Lamentablemente, por la actitud del gobierno de facto anterior, nuestras relaciones con México y otros países como la China, como Argentina, en fin, se vieron absolutamente disminuidas. A tal punto que nuestra embajadora, que nos ayudó tanto cuando estuvimos allá en momentos tan complicados, especialmente para mi persona cuando yo salía del país, donde pese a tener un salvoconducto, no, la instrucción era que Luis Alberto Arce Catacora no salga del país, teniendo el salvoconducto firmado por el propio gobierno de facto, tuve que atravesar una serie de improperios, abusos de la policía boliviana en el aeropuerto de El Alto. Y seguramente por eso a nuestra embajadora, pues, de México allá en Bolivia la tenían en la mira y la llamaban, como ustedes han visto en la prensa, en cada momento a la cancillería de ese momento del gobierno de facto. Esas relaciones de dos países hermanos que tienen mucho en común, que tienen mucho para poder trabajar en común, se mermaron por un tema absolutamente ideológico político por parte del gobierno de facto. Y para nosotros estar acá es dar el impulso y reivindicar todo el trabajo que hizo la diplomacia mexicana en nuestro país, recuperar esa hermandad entre ambos pueblos, donde tenemos muchísimos temas en que conversar. Somos muy parecidos, bolivianos y mexicanos. Tenemos muchas cosas en común que podemos trabajar, pero eso se hace con diálogo, eso se hace abriendo las puertas. Y por eso cuando nuestro presidente Manuel López Obrador nos invitó inmediatamente, dijimos que sí, porque es una muy buena oportunidad para impulsar nuevamente las relaciones entre dos países hermanos.
Buenos días, señor presidente. Christine Murray, de la Fundación Thomson Reuters. Esta semana publicamos una nota sobre la enfermedad de Chagas en México, una enfermedad parasitaria que puede agrandar el corazón y causar muerte súbita. Académicos estiman que hay entre 1 millón y 2 millones de casos en México, pero entre 2003 y 2020 el gobierno mexicano encontró menos de 12,000. Hace 2 semanas fui a pueblos indígenas en el municipio de Oxcutzcab, en Yucatán, y hablé con pacientes que habían sido diagnosticados con Chagas por investigadores. Es decir, saben que tienen Chagas, pero no han recibido ni un diagnóstico oficial del gobierno ni el tratamiento que les corresponde, y solamente está disponible a través del gobierno de Senaprece, no se puede comprar en las farmacias. Hay muchos problemas distintos, entre ellos falta de capacitación de médicos, falta de médicos, falta de pruebas proactivas y falta de conocimiento general de la enfermedad, ¿no? Pero la primera pregunta es, ¿qué va a hacer usted para que las docenas de personas en ese municipio en particular que saben que tienen Chagas, para que puedan recibir su tratamiento y el seguimiento que es su derecho? Gracias. Pues vamos a atenderlos ahora que estás planteándolo. Le vamos a pedir al secretario de Salud, al doctor Jorge Alcocer, que lo atienda. Ya hay un programa para este propósito. Ahí en Uxcuzcap, Yucatán, acabamos de estar, bueno, hace relativamente poco, se están rehabilitando hospitales, ya estamos por reiniciar un hospital que dejaron en Tikul abandonado, y sí vamos a tomar en cuenta lo que tú estás planteando. Y la segunda pregunta, durante la pandemia, los pocos diagnósticos que hay en México se cayeron a más de la mitad. ¿Qué va a hacer para asegurar que los sistemas de salud, Senaprece, tengan la capacidad, recursos y estrategia para encontrar y tratar más casos de esta enfermedad y otras que son clasificadas como desatendidas en México? Sí, desde antes de la pandemia, nosotros ya habíamos iniciado todo un plan para mejorar el sistema de salud que había quedado tirado, con cientos de centros de salud, de hospitales abandonados, sin medicamentos, sin médicos. Llevé a cabo una gira antes de la pandemia, por 80 hospitales del IMSS Bienestar, precisamente para hacer un diagnóstico de la situación de salud en el país. Ahí en Yucatán hay 3 hospitales del IMSS Bienestar y en los 3 no había, por ejemplo, pediatras. En los 3 hospitales. Y así, falta de médicos, de especialistas, de enfermeras, de trabajadores de la salud. Entonces, cuando llega la pandemia, pues tenemos que acelerar el plan de rehabilitación de hospitales. Contratamos más de 50,000 médicos, trabajadores de la salud, rehabilitamos hospitales y ahora tenemos más infraestructura que la que teníamos antes de la pandemia. O sea, el COVID nos demandó más atención, incluso más presupuesto
Desde antes de la pandemia ya habíamos decidido aumentar el presupuesto de salud en 40 mil millones de pesos, pero ya con la pandemia fue mucho más. Solo las vacunas significan 38 mil millones de pesos. Entonces, esperemos que terminando de vacunar a todo el pueblo, que ya tenemos los contratos, que se controle por completo y en definitiva la pandemia, y vamos a utilizar toda la infraestructura, no vamos a despedir a los que contratamos por la pandemia, se van a quedar ya trabajando. Ya también se reformó el artículo 4 de la Constitución para garantizar el derecho a la salud. La atención médica es gratuita, que no lo era, y los medicamentos también. Entonces, vamos a seguir fortaleciendo el sector salud en el país. Ese es el plan, regresar a la normalidad. Sin embargo, todavía tenemos que seguir atendiendo la pandemia, porque no podemos confiarnos, tenemos que estar preparados para enfrentar en mejores circunstancias una posible tercera ola de la pandemia. Ahora van bajando el número de contagios, ¿sí? Pero tenemos que apurarnos para vacunar, de modo que si hay un rebrote, una tercera ola, ya nos agarre vacunados, sobre todo a los adultos mayores. Hoy en la mañana precisamente ya tomamos la decisión de ampliar la vacunación. Va a intervenir la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, todo el personal médico para vacunar a más personas en estos días. Vamos a incrementar el número de vacunados diarios. Tenemos alrededor de 4 millones de vacunas disponibles y les vamos a aplicar pronto, y también el secretario Marcelo Ebrard me ha informado que a finales de esta semana, el domingo o lunes, nos envían de Estados Unidos 2,700,000 dosis de la vacuna AstraZeneca, y también la vamos a aplicar. Entonces, que terminemos de proteger a nuestra gente con la pandemia y seguir adelante en el plan de garantizar la atención médica a todos los que lo requieren. Muy bien. De Bolivia ya no hay otra. Bueno. Buenos días, presidente. Gracias. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Pues aprovechando, por supuesto, la visita del presidente boliviano, preguntar a propósito de las vacunas, el avance que se tiene en nuestro país y que se ha ido acrecentando, ¿hay posibilidad en un futuro inmediato apoyar, ver hacia América Latina como lo ha hecho, como lo ha dicho más bien en otras ocasiones, particularmente a Bolivia?
para poder ver este apoyo y preguntar, por supuesto, al presidente, si me permite, el presidente boliviano, Luis Arce, si cómo van en el avance de la aplicación de las vacunas, qué plan tienen, y aprovechando, pues, preguntar, de acuerdo al crecimiento de Bolivia en estos años que usted ya ha mencionado, ¿qué recomendaciones le daría a México para poder tener este fortalecimiento en la economía? Ya ha habido avances, pero con la pandemia ha habido un golpe mundial a la economía. ¿Qué medidas podría recomendar a México de acuerdo a toda su experiencia que tiene? Bueno, acerca de la solidaridad con la entrega de vacunas a países que no tienen completo acceso a las vacunas. Nosotros presentamos en la ONU una resolución que fue aprobada casi por unanimidad para evitar el acaparamiento de las vacunas y que todos los pueblos, todas las naciones contaran con vacunas. Se creó este mecanismo COVAX que tiene ese propósito. Ya empezó a entregar la ONU a través de este mecanismo vacunas en países con población marginada, con población pobre, pero no es todavía suficiente. Tiene que hacer un esfuerzo mayor la ONU, y los llamamos a eso, a que se apliquen, porque es muchísimo más el porcentaje de las vacunas que se están comercializando, ¿sí? De manera directa entre laboratorios y gobiernos, que lo que distribuye la ONU. Es un porcentaje menor. Y estamos hablando de que todavía hay muchos países que no tienen una sola dosis de la vacuna para evitar el COVID. Entonces, en ese campo todavía hay muchas cosas que se tienen que hacer. En lo que corresponde a México, me gustaría que Marcelo Ebrard les explicara los acuerdos que tenemos, no solo con la ONU, sino con AstraZeneca, la vacuna que se está envasando en nuestro país, la forma en que se va a distribuir, porque incluye también apoyar a países del continente americano. Y luego Luis contesta la otra pregunta. Con su permiso. Buen día. Con su permiso, señor presidente. Bienvenido, Lucho. Rogelio, muchas gracias por estar aquí también y a toda la distinguida comitiva de los hermanos de Bolivia. Nos da mucho gusto siempre recibirlos en esta que es su casa. Bueno, de manera muy breve decir que, como ustedes recordarán, en agosto del 2020 se firmó un convenio en el que participaron los laboratorios Max Science o Science de Buenos Aires, el laboratorio Leomont, la Fundación Slim, con desde luego la simpatía, el respaldo y el acompañamiento del presidente Alberto Fernández de Argentina y el presidente Andrés Manuel López Obrador de México. Propósito, primero, hacer un acuerdo de transferencia de tecnología. Esto es relevante porque hoy en día, como ustedes saben, se está debatiendo en el mundo y nos ha instruido el presidente
que promovamos esa postura, cosa que hicimos recientemente en el Consejo de Seguridad de la ONU, se ha promovido que las patentes sean liberadas. Ese sería el momento en el que las muy contadas farmacéuticas que han desarrollado, muchas de ellas con recursos públicos de sus países, la tecnología para las vacunas, pues la liberaran y la pusieran a disposición de todo el mundo. Bueno, el acuerdo con AstraZeneca que estoy refiriendo es un acuerdo precursor de esta medida, porque se hizo un convenio para transferir la tecnología una vez que la Universidad de Oxford señaló que estaba dispuesta a compartir con los laboratorios AstraZeneca su desarrollo de esta vacuna siempre y cuando no tuviese fines de lucro y estuviese a disposición de los diferentes países que pudieran producirla. Bueno, entonces en agosto se firmó un convenio con esa filosofía, con esos rasgos, señor presidente, con su promoción, para entonces hacer la transferencia de tecnología. Se hizo. Después se hizo un convenio también para que los laboratorios que acabo de referir en Buenos Aires produjeran la sustancia o el principio activo de la vacuna y que en México se hiciera el envasado, llenado y proceso final. Cuando decimos envasado puede sonar como que es algo muy simple, pero no, es algo muy complejo. Ya decía yo en alguna conferencia anterior que puede equivaler o proporcionalmente es alrededor del 35-40% de todo el proceso. Bueno, entonces se hizo ese convenio. Se ha estado enviando a México el principio activo. Ya tenemos, bueno, vamos a recibir hoy otros 6 millones de dosis. En total tendríamos ya 18 millones de dosis en los laboratorios Leomont, de acuerdo a ese convenio. Y están ya en el proceso para terminar y empezar la distribución para México y toda América Latina, los que tienen contratos, todos los países que tienen contratos o pedidos, a partir de la tercera semana de abril, una vez que han sido completados todos los procedimientos. La síntesis de todos esos procedimientos tienen que ver con seguridad y confiabilidad de lo que se está haciendo. Pero entonces, desde un principio, México, así como Argentina, tomaron la decisión de facilitar y promover el acceso de toda América Latina y el Caribe a esta vacuna. Con otras vacunas lo hemos propuesto, con otras empresas, pero ahora la única con la que estamos produciendo también en México es CanSino, y CanSino también está en la disposición y tiene acuerdos con varios países de América Latina. Y celebro que así sea. Entonces, hay que predicar con el ejemplo, y México siempre ha estado preocupado, como ya lo dijo el presidente, de garantizar el acceso universal. Urgimos a COVAX para que vaya más a prisa. Ha señalado el señor presidente aquí que hay 67 países del mundo que no tienen una sola vacuna. Hay 10 países del mundo que tienen más del 70% de las vacunas. Y que eso no es justo. Y que si en esta hora que estamos enfrentando la pandemia, en la que solo podemos salir adelante si todos tenemos acceso, si en esta hora las instituciones multilaterales no son capaces de garantizarlo, pues entonces ¿en cuál? Es ahora que hay que hacerlo. Pero en fin, en síntesis, con AstraZeneca estamos ya muy cerca, como lo acabo de decir, de que se distribuya a toda América Latina, lo cual va a ser un gran paso para América Latina y el Caribe, de que sí podemos actuar juntos, sí podemos resolver este tipo de retos tan importantes y sí podemos garantizar que nuestros pueblos tengan acceso a lo que tienen derecho. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, primero empezar diciendo que cuando ingresamos al gobierno no se había suscrito ningún contrato de compra de vacunas. Nosotros ya desde mucho más antes habíamos iniciado contactos con la República Popular China, con Rusia para poder acceder a las vacunas y tuvimos que reaccionar muy rápidamente.
Ingresamos, como lo explicaba el canciller acá de México, al sistema COVAX, pero el sistema COVAX a Bolivia le cubría solo una pequeña parte de la población. Así que nosotros inmediatamente tomamos contacto con los proveedores de la vacuna Sputnik V y la vacuna china para poder contratar, y evidentemente todo el mundo estaba buscando las vacunas, era un bien escaso en ese momento en el planeta, así que hicimos todo lo que pudimos y logramos conseguir, y ya hemos empezado primero con, en diciembre, nosotros no se había realizado desde nuestro punto de vista un manejo adecuado de la pandemia en Bolivia, no habían pruebas, no se hacían pruebas, y por lo tanto si no hay pruebas uno no puede tener la seguridad de cuánto es el avance real de la enfermedad. Nosotros empezamos en el mes de diciembre ya, al poco tiempo de haber entrado al gobierno, compramos unas pruebas rápidas, unas pruebas que se antígenos nasales, que tienen una alta correlación con el PCR para poder detectar primero quiénes estaban. Nosotros aplicamos una estrategia en Bolivia en tres pilares: uno, la detección para aislar y para medicar. Un segundo elemento es una coordinación, porque en Bolivia el tema de la salud se divide la responsabilidad en los tres estamentos, lo que nosotros llamamos municipios, las gobernaciones departamentales y el gobierno nacional. Entonces, rápidamente coordinamos con los tres estamentos del Estado plurinacional. Y la tercera estrategia, el tercer pilar de la estrategia era vacunas. Vacunas que empezamos ya en el mes de enero, una pequeña parte que nos llegó, y ya febrero y marzo hemos ido gradualmente incrementando. Es un tema evidentemente de producción que falta en el planeta sobre las vacunas, pero hemos logrado nosotros varios contratos que nos van a permitir llegar, esperamos hasta octubre de este año poder estar vacunando al 100% de las personas potencialmente vacunables, porque recordemos que no hay una vacuna todavía para menores de 18 años. Por lo tanto, eso es lo que hemos hecho, tenemos y estamos vacunando en Bolivia, hasta, como repito, no se había hecho absolutamente nada al respecto y nosotros ya estamos en esa vacunación. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, bueno, en realidad nuestro modelo económico, nosotros creemos y lo hemos difundido así, no solamente en universidades latinoamericanas, sino en universidades europeas, norteamericanas. Estuvimos en Harvard, estuvimos en Chicago y estuvimos en varias universidades europeas también difundiendo el modelo, los pilares del modelo económico. Y nosotros estamos convencidos de que un país que tiene recursos naturales, un país que tiene potencial de generación de excedente económico, la clave de eso es la apropiación por parte del Estado del excedente económico y la redistribución en la población. La clave, que nosotros lo hemos comprobado, la hipótesis nuestra de trabajo hacia el año 2005, cuando todavía no estábamos en gobierno, donde planteamos al pueblo boliviano la opción del modelo económico nuestro frente al viejo modelo neoliberal, era pues básicamente generar excedentes económicos que, en lugar de que el mercado sea el mecanismo de asignación, sea el Estado. ¿Y por qué el Estado? Porque se tenía que hacer una labor fundamental. El modelo neoliberal normalmente y en todo lugar hemos visto que genera concentración de ingreso en pocas manos. Es parte de la lógica del propio modelo económico neoliberal. Lo que nosotros tenemos que hacer, por lo tanto, somos la antítesis de ello, es la redistribución del ingreso. Y esa redistribución del ingreso no la va a hacer el mercado, lo hace el Estado. Por lo tanto, en nuestro modelo económico se genera el excedente económico, viene del gas, viene de la electricidad, viene de la minería, en fin, y eso el Estado se apropia el excedente y lo redistribuye entre la población con políticas redistributivas que llamamos nosotros los bonos, ¿no? Que son transferencias condicionadas que el Estado hace a la población. Nosotros somos, debemos ser ahora el tercero o quinto país ya que tiene una renta universal, una pensión universal. Todos en Bolivia tienen una pensión que sale, una jubilación, no sé cómo la llaman ustedes acá, que sale de los recursos naturales,
que parte de esos, de los recursos naturales se redistribuyen en toda la población, hayan aportado o no hayan aportado a la seguridad social. Por lo tanto, los que tienen seguridad social se benefician doblemente, pero aquellos que fundamentalmente en el área rural, nuestros hermanos campesinos que trabajan en el campo, los trabajadores gremiales, que nosotros los llamamos así, a la gente que vende en los mercados y que no tiene un empleo, no tiene ingreso fijo, cuando termina su vida útil no tiene ninguna pensión. Esta es la pensión que nosotros tenemos. Cuando yo veía las cifras del 2019, éramos el quinto país en el mundo y el primero en los países en desarrollo que tenía una pensión universal. Esa pensión universal es parte de la redistribución del ingreso que tuvimos nosotros en nuestro gobierno. Por lo tanto, el modelo es sencillo. Generar excedentes, el Estado se apropia, se redistribuye en la sociedad y conformamos una sociedad más igual. Una sociedad más igual, y ahí está la hipótesis, crece más rápidamente, ¿no? Y esa es una de las explicaciones por qué en Estados Unidos, en Europa, en este momento, el crecimiento es sumamente lento. Y ha habido varios trabajos de investigación que se han publicado a nivel internacional de cómo tanto en Estados Unidos como en Europa ha habido grandes concentraciones de ingresos en pocas manos. Cada vez hay más y más ricos y cada vez más ricos, y cada vez empieza a recrudecer la pobreza en estos países. Por lo tanto, la antítesis nuestra es redistribuir el ingreso para generar un crecimiento sostenido, equitativo y dar oportunidades a todos. Bueno, presidente, finalmente, ¿ven algún tipo de cooperación, nada más para complementar este tema, algún tipo de cooperación en el futuro inmediato, ya sea un acuerdo de cooperación económico, comercial, o incluso en el tema de la mina, de las mineras? Nosotros tenemos en este momento en el país, y aquí se ha tocado en la conferencia, el problema con las mineras en nuestro país, que bueno, pues han arrasado con el tema de medio ambiente, los trabajadores, en fin, muchas condiciones que se han tocado aquí. Ahí se pudiera tocar en este encuentro algo al respecto, o incluso en un futuro por parte de equipos tanto de México como de Bolivia. Gracias. Sí, estamos hoy terminando la conferencia. Vamos a convivir, vamos a desayunar y luego hay una reunión de trabajo bilateral para llevar a cabo una exploración, un análisis de los temas de cooperación en lo económico, en lo social, en lo cultural, para lograr un acuerdo inicial de los dos países. Para eso tenemos la reunión el día de hoy. Gracias. Buenos días, Ernesto Ledesma de Rompeviento TV. Es precisamente sobre el tema de la minería. Quisiera hacer esta pregunta para ambos mandatarios, si me lo permite, el presidente Arce también y usted, señor López Obrador. ¿Qué tiene que ver con el litio? México pues está ya catalogado como el séptimo país con litio en el mundo. Y el presidente López Obrador, desde que tomó posesión, pues ya impidió que se dieran más concesiones a mineras. Sin embargo, señor presidente, las mineras han tomado una estrategia distinta, y tanto en el año 2019 y 2020, pues se pasan esa concesión que tienen, se la venden a otra empresa minera. Le leo un pequeño fragmento de una investigación que hizo la doctora Violeta Núñez, que dice: en 2019 la empresa Ganfeng Lithium, la mayor productora del mundo de litio,
adquirió el 22.5% del proyecto Sonora Lithium de la empresa Bacanora Lithium, que es de Inglaterra, que tiene una concesión de más de 100.000 hectáreas en el estado de Sonora. En el 2020, Bacanora, en octubre de 2020, Bacanora vendió su participación del 50% a Deutsche Lithium, un proyecto de litio, y de ahí, a su vez, a Sindal Lithium. Es decir, Bacanora ha estado vendiendo parte de su propia concesión a otras, de tal manera que en el año, entre el año 2019 y 2020, ahora el litio, que es mexicano, nuestro litio, no es de nosotros, lo tienen ahora tres empresas, una china, una inglesa y una alemana, solo en esto. Es decir, que esta iniciativa que usted tomó de impedir que se dieran más concesiones, pues no está deteniendo que haya un saqueo indiscriminado con respecto del litio en nuestro país. El caso de Bolivia es un caso emblemático en el mundo porque ustedes nacionalizaron el litio. Y no solamente lo nacionalizaron, también están produciendo con el propio litio, es decir, lo están industrializando también. La pregunta que sería para usted, señor presidente Arce, sería, ¿qué beneficios ha tenido para Bolivia el hecho de que se haya nacionalizado el litio y en qué se traduce en términos de ingresos económicos para los bolivianos? Y que a su vez, como bien lo señalaban hace un momento, pues se distribuye ese ingreso, se canaliza ese ingreso a programas sociales. Para tener una dimensión, y particularmente para los mexicanos y particularmente para las empresas que se oponen a esto y que luego le hacen una guerra ahí al gobierno del presidente López Obrador, ¿cómo se benefició el hecho de haber nacionalizado el litio? ¿Cuál es la dimensión de eso para tener un espejeo en lo que toca a nuestro país? ¿Y cuál sería su valoración de esta estrategia que ahora manejan las empresas, que aunque no haya concesión, ellos la están concesionando? Luis. Gracias, presidente. Bueno, en realidad fue justamente este uno de los objetivos del golpe de Estado. Bolivia estaba avanzando, como bien lo mencionaba el periodista, en la industrialización. Teníamos un acuerdo muy avanzado con una empresa alemana que, para Bolivia, que entraba como socio mayoritario en esta empresa, íbamos a beneficiarnos de la planta, la tecnología y todo ello en Bolivia para producir y exportar baterías de litio desde Bolivia. Hasta ahí nosotros habíamos avanzado en la minería. Nosotros estábamos ya en la separación del cloruro de potasio, el carbonato de litio, ya lo estábamos produciendo. Es más, en el departamento de Cochabamba ya había una empresa que estaba produciendo vehículos con batería hecha en Bolivia, aunque evidentemente la producción era bastante pequeña, pero ya era prometedora. Con litio boliviano teníamos nuestros propios vehículos que circulaban en ese departamento. Y cuando estábamos por suscribir justamente el contrato con esta empresa alemana para que venga a Bolivia en definitiva y pueda construir la planta y empezar a producir baterías de litio, viene el golpe de Estado, que justamente uno de los pilares fue generar en el departamento Potosí, donde está la mayor reserva de litio que tenemos en el Salar de Uyuni, generar condiciones de protesta por supuestamente muy pocas regalías, que muy largo el contrato, el plazo del contrato con Alemania. Empezaron justo a pocas semanas de llevarse las elecciones del año 2019. El gobierno nacional, para evitar cualquier conmoción preelectoral, paralizó el proyecto, que después, ¿no?, paradójicamente, retomaba el gobierno de facto
Y habían declaraciones del candidato a la vicepresidencia, Samuel Doria Medina, que mencionaba sería muy interesante que la empresa Tesla pudiera venir a Bolivia a industrializar el litio, ya lo mencionaba. Y a las pocas semanas también se conocía en las redes sociales una declaración de un alto ejecutivo de Tesla que decía que ellos van a hacer golpe de Estado allá donde sea necesario. Entonces, a nosotros nos quedó absolutamente claro que el objetivo económico del golpe de Estado era el control del litio boliviano, que felizmente, con el retorno de la democracia en Bolivia, el Estado recupera, estamos reiniciando todo este elemento, todas estas negociaciones que se tenían con Alemania y, bueno, ¿por qué no abrirnos también a otros países que pudieran hacer un mejor trabajo y ofrecernos una mejor tecnología para el país? Lo cierto que hasta donde hemos podido avanzar, estamos produciendo y exportando en realidad carbonato de litio, cloruro de potasio, y estamos en la producción de baterías de litio a muy pequeña escala para una fábrica de vehículos nuestro en Bolivia. Por lo tanto, para nosotros el control de los recursos naturales es un tema estratégico. La historia de Bolivia, como decía Marcelo Quiroga Santa Cruz, un gran pensador político boliviano, decía que la historia de Bolivia se traduce en la historia del saqueo de nuestros recursos naturales. Y justamente nuestro modelo ha puesto fin a ese saqueo de nuestros recursos naturales, y el Estado es el que lo hace y se beneficia a toda la población a través de estos mecanismos de redistribución del ingreso. Nosotros estamos analizando la posibilidad de tener una mayor participación en lo de la explotación del litio. Vamos a seguir revisando la importancia para nuestra economía de explotar este recurso natural. En el caso de las concesiones, se dieron tantas en el periodo neoliberal que sí cuesta trabajo regular todo lo que significa el comercio, la venta de estas mismas concesiones, porque en sentido estricto se entregaron estas concesiones en demasía, no para producir ni oro, ni plata, ni cobre, ni litio, sino fundamentalmente, aunque parezca increíble, para especular en el mercado financiero. El tener una concesión significa el poder llevar a cabo operaciones en el mercado financiero. Por eso llegaron a concesionar el 60% del territorio nacional, 120 millones de hectáreas. ¿Cuándo terminan de explotar 120 millones de hectáreas? Pues nunca. Lo cierto es que se entregaron las concesiones con otro propósito. Son muy pocas las concesiones que se están trabajando, donde hay inversión. Es un poco lo que sucedió también con la reforma energética. Se entregó el 20% de todo el territorio petrolero de México, el 20%, en 107 contratos hace 5 años. Y se suponía que con esa entrega, con esa privatización, iba a llegar mucha inversión extranjera y se iba a producir más petróleo. Se hablaba de que íbamos a estar produciendo para estos tiempos 3 millones de barriles diarios. ¿Cuál fue la realidad? No llegó la inversión extranjera y no llega ni
a 20,000 barriles diarios, lo que producen las empresas que tienen esas concesiones. ¿Por qué no las cancelamos? Porque no queremos tener problema. Además, como dejaron el 80% del territorio donde hay petróleo y estamos rehabilitando, modernizando, limpiando a Pemex, pues en ese 80% estamos explorando y produciendo petróleo. Además, hay una cosa muy importante que tiene que ver con los recursos naturales. Nosotros ya tomamos la decisión de no producir más allá de lo que necesitamos para el abasto de nuestro mercado interno. O sea, vamos a cuidar este recurso que no es renovable, vamos a conservarlo y a dejar la herencia a las nuevas generaciones, porque no es solo de nuestra generación, es de las que vienen. Entonces, no vamos a sobreexplotar. Se llegó a producir en 2004, 3,400,000 barriles diarios de petróleo. Ahorita estamos a la mitad. Lo que vamos a extraer de petróleo va a ser la mitad aproximadamente de lo que se extrajo durante el sexenio de Fox. Y esto tiene que ver con la protección del medio ambiente. Lo digo porque ahora que se aprobó la ley eléctrica, se argumentó mucho de que las empresas cuidaban el medio ambiente y estaban generando energía con recursos renovables, energías limpias, y que el gobierno estaba optando por el quemar energías como el combustóleo, el carbón, el diésel, energías sucias. Pues no, estamos cuidando la materia prima, estamos cuidando el petróleo. Y el caso del litio lo vamos también a revisar. No tenemos nosotros problemas porque en el tratado que se suscribió con Estados Unidos se acordó de que el manejo de los recursos naturales de México es una decisión soberana de los mexicanos. El que se haya establecido esta cláusula en el acuerdo, en el Tratado de Libre Comercio, llevó a una negociación tensa, difícil, de más de una semana de rupturas de las pláticas con el gobierno de Estados Unidos. Afortunadamente se aceptó nuestra condición y no están comprometidos los recursos naturales de México. Somos independientes para hacer de esos recursos naturales lo que más convenga a nuestro país y a nuestro pueblo. Gracias, señor presidente. Antes de pasar al sí, tienen. ¿Va a pasar algo? Sí. ¿Nos alcanza para? Sí, después. Sí, sí, sobre este, para cerrar y antes de pasar a mi siguiente punto, es precisamente sobre la ley minera, que esta ley minera
que en la revisión textual de la ley minera que contraviene el artículo 27 constitucional. Pues también es posible derogar, suspender las concesiones, según señala el artículo 43, que dice: el derecho para realizar las obras y trabajos previstos por esta ley se suspenderán cuando estos pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad, o causen o puedan causar daño a bienes de interés público afectos a un servicio público o de propiedad privada. Si la vista de inspección que en su caso se practique revela peligro o daño inminente, la Secretaría dispondrá de inmediato la suspensión provisional de obras y trabajos, al igual que las medidas de seguridad para adoptarse dentro de un plazo que se fije. Hay varios artículos a partir del 43, 44 y 45, que es nada más una sugerencia que se pueda revisar, porque precisamente esta ley minera, si usted lo expone como ha expuesto otros temas, el artículo, por ejemplo, sexto, décimo tercero y décimo noveno de la ley minera, es decir, cómo afecta a nuestra nación, es un despojo a la nación esa ley minera. Si se revisara, y ustedes, incluyendo la nacionalización del litio, señor presidente, con el respaldo popular que usted tiene, créame que habríamos millones de mexicanos respaldando un planteamiento de esta naturaleza, porque es precisamente los proyectos mineros quienes más muerte han generado a pobladores que se han opuesto a eso. Es nada más para complementar esta parte. Sí. Nosotros vamos a seguir garantizando que no se destruya el territorio, que se cuiden los recursos naturales y que se cuide la vida. Se van a entregar nuevas concesiones, y también decir que en el tiempo que llevamos se han cancelado concesiones, pero no por decisión de la autoridad, sino porque los que tenían estas concesiones y antes no pagaban impuestos, aunque la ley les demandaba que pagaran impuestos, siempre lograban que se les condonaran los impuestos. Como ahora ya no hay la condonación de impuestos porque está prohibido por la Constitución, que esa fue una de las reformas que se llevó a cabo, ahora ya esas concesiones las están devolviendo y se están recuperando para la nación. Es un proceso que se ha venido dando desde que llegamos al gobierno. Ahora hay menos superficie concesionada porque, como no pueden evadir el pago de impuestos, prefieren entregar las concesiones. Pero ese es otro asunto. Muy bien, vamos al aeropuerto. Luis, aquí los lunes, martes, y ahora están llegando vacunas y causan pues mucha satisfacción en el pueblo, porque es proteger a la gente, y ahora nos están llegando vacunas. Es el doctor Pedro Centeno. ¿Qué nos informas? Gracias, señor presidente. Buen día tenga usted. Saludo al presidente Luis Alberto Arce. Estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, señor, recibiendo el embarque número 20, con es el vuelo 34. Hoy, en este lote que se ha observado usted, están llegando 170.625 vacunas de Pfizer, y nos dan un total en el país de vacunas que han llegado de 9.758.845 vacunas
para continuar con la vacunación en nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, Pedro. De modo que ya estamos por llegar a 10 millones de dosis. Así es, señor. Prácticamente mañana llega 1 millón de Sinovac y con eso estaremos rebasando los 10 millones, señor presidente. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. A la orden, señor. Buen día. Esto es muy importante, el que sigan llegando las vacunas. Para información de Luis, nuestro invitado especial, presidente de Bolivia, hemos logrado buenos acuerdos con las farmacéuticas. Esta farmacéutica Pfizer ha cumplido con los compromisos, el contrato que suscribimos con ellos, se han portado bien. Solo 3 semanas suspendieron la entrega porque decidieron ampliar sus plantas, pero este laboratorio ha estado a la altura de las circunstancias, ha cumplido. Y también AstraZeneca y los gobiernos se han portado muy bien, los gobiernos de la República Popular de China nos están ayudando, junto con Pfizer son las dos vacunas, ¿no?, que más han llegado. Incluso ya en el caso de China se está envasando la vacuna CanSino, que tiene la ventaja de requerir poca refrigeración y es una dosis, o sea, es una inyección y nos ayuda mucho para el medio rural, para vacunar en una sola vez para el medio rural. El presidente Putin también, hablamos por teléfono con él, se portó muy solidario y tenemos también contratos con ellos para la Sputnik 5 y el presidente Biden también respondió a nuestra petición. Y como lo expresó o me lo informó el secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard, ya están haciéndose los trámites porque el domingo o lunes llegan 2,700,000 dosis de Estados Unidos. Tenemos buenas relaciones con los gobiernos del mundo, con todos los pueblos del mundo. Esa es la política exterior de México, sustentada en el artículo 89 de nuestra Constitución, que establecen los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias. Y vamos muy bien en nuestras relaciones internacionales. Pero en este caso es muy especial, repito, que estén ustedes aquí. O sea, se puede decir religiosamente que fue un milagro. Se puede decir en lenguaje laico, que se trató de una hazaña del pueblo de Bolivia, el que estén ustedes aquí, presidente. Me decía Luis de que ya tenía el salvoconducto y no podía salir, lo que ya explicó, y estuvo a punto de no salir.
Imagínense lo que hubiese sucedido. Por eso, la importancia de nuestra política exterior, que se la debemos a nuestros antepasados, desde el presidente Juárez, con su principio de respeto a los derechos ajenos para conseguir la paz, hasta la política de protección, de apoyo a perseguidos del presidente Cárdenas, ejemplar, y luego a otros gobiernos. Yo quiero también aquí aprovechar para hacerle un gran reconocimiento, ya lo hicimos, pero volver a destacar la labor de nuestra embajadora en Bolivia, que nos va a acompañar el día de hoy, porque ella fue fundamental en toda esta actuación del gobierno de México. También agradecerle mucho a las Fuerzas Armadas de nuestro país, porque recibieron la instrucción de ir a Bolivia para traer al presidente Evo. Lo hicieron en circunstancias también difíciles, porque no se portaron tan bien algunos gobiernos del Cono Sur. No querían incluso que el avión volara por su espacio aéreo. No querían permitirnos cargar combustible, turbocina, al avión. Sin embargo, hubieron otros que ayudaron. Me gustaría que hiciera memoria Marcelo. Además, ya no están esos gobernantes. Sí, señor presidente. Sí, bueno, fue todo un periplo. Como ustedes recordarán, en situaciones muy difíciles, muy adversas. Apenas se pudo salir en tiempo. Nos demoramos para poder salir, o sea, demoraron los compañeros, porque de ida el avión había bajado en Lima, recargó combustible, fue a Bolivia, y de regreso ya no nos dieron autorización y no estaba previsto. Entonces, con el apoyo también de Alberto Fernández, el actual presidente de Argentina, las autoridades de Paraguay nos dieron autorización, ya muy tarde, pero ya era muy entrada la noche, la madrugada, para recargar. Luego hubo que seguir casi el límite fronterizo, pero la Cancillería de Brasil sí nos dio permiso de entrar a su espacio aéreo, porque es muy difícil de ser tan exactos y no queríamos crear un incidente internacional. Después hubo que rodear Perú, porque no teníamos permiso. Ecuador primero dijo que sí, y ya que íbamos a ingresar al espacio aéreo nos dijeron que no, que lo estaban viendo, en fin. Entonces hubo que rodear el espacio de Ecuador. Gracias a la habilidad de nuestro comandante de las Fuerzas Aéreas, por instrucciones del señor secretario de la Defensa Nacional, quien estaba al mando, que es quien dirige la Fuerza Aérea Mexicana,
pudo sortear todo esto que acabo de describir, que se oye fácil, pero es muy complejo, porque te modifican el plan de vuelo y por lo tanto la disponibilidad de combustible y se vuelve incierto el vuelo. Bueno, pues lo sorteó muy bien con el apoyo. Paraguay fue clave porque si no hubiésemos tenido su autorización ya en la madrugada para llegar al aeropuerto y recargar, no íbamos a poder sacar a Evo y a sus acompañantes del punto en el que estaban. Un punto muy, además muy incierto, porque de un momento a otro se esperaba que llegaran a privarlo de la libertad o algo peor todavía. Entonces, ese fue el periplo al que hace referencia el señor presidente, y ya posteriormente Ecuador ya no tuvimos dificultades en el resto de los países para que llegara a México el vuelo con Evo Morales, presidente Evo Morales en ese tiempo, a bordo. Esa fue es una crónica muy resumida de los hechos. Sí, el segundo tema tiene que ver con el poblado de Ayutla, Oaxaca, presidente. Tiene más de 3 años y medio sin agua. Es un tema que incluso en agosto de 2019, cuando usted pasó por ahí, se abordó y el gobernador Murat dijo que en 2 días se resolvería el problema del agua. Se habló de un pozo que se les iba a dar para todo el poblado, pues evidentemente el poblado sigue sin agua, teniendo un manantial ahí. Se dice fácil, pero de pronto se normaliza. Es un pueblo indígena, 100% indígena, y se normaliza que pueblos indígenas puedan aguantar así sin agua. Ha pasado toda la pandemia sin agua y hasta el día de hoy siguen sin agua. Cuando han protestado, cuando estaba el fiscal anterior de Oaxaca, se les hacía campaña en redes, se les llamaba indígenas fifís por estar exigiendo el agua. Ahí en la protesta hubo 4 mujeres indígenas que fueron secuestradas y torturadas. Ni voy a decir de qué va ahí, pues, ¿no? Pero es un caso emblemático y tremendo. Y el gobernador Murat, pues nada más dice, y simple y llanamente, es un poblado que teniendo un manantial ahí, que como decía el gobernador Murat, es un manantial muy grande, capaz de abastecer de agua todo Oaxaca, pues para ese pueblo indígena no hay agua y para esas mujeres que protestaron no hay justicia. ¿Qué tendría que pasar, presidente? ¿Cómo podría ser? Porque si usted tomara la decisión, ese pueblo podría tener agua. Y es el planteamiento en concreto sobre ese tema. Pues fíjate que yo tengo otros datos. También en esto, miren, para contextualizar, ¿sí? Porque tú planteas, es un pueblo, Ayutla, que no tiene agua, ¿sí? Y pones en el otro lado, del otro lado, al gobierno. Pero lo que se tiene que decir es que es un problema entre 2 comunidades. ¿Sí? O sea, que existe un manantial en efecto y que es un problema entre las 2 comunidades indígenas. ¿Sí? O sea, igual. ¿Sí? O sea, no es la comunidad y el gobierno, es un asunto incluso no solo por el agua, sino por las tierras, como hay muchísimos conflictos en Oaxaca, en Chiapas, en todos lados, entre las mismas comunidades. Entonces, el gobernador Murat ha estado allá buscando la conciliación para llegar a un acuerdo. Sin embargo,
no se ha podido que todos en la comunidad de Ayutla acepten las condiciones para el acuerdo. Vamos de todas maneras a pedirle al gobernador Murat que nos informe, porque no es un asunto, repito, que no hiciste mención a que es una confrontación entre comunidades por el agua y por la tierra. Sí, pero sí, sí conozco el caso. Sí. Y el punto es que el gobernador Murat ha ido en dos ocasiones a inaugurar el pozo. Sí. Y siguen sin agua. Y con respecto de lo del conflicto, usted maneja, está haciendo el mismo trato con el caso de Chiapas, con el caso de Aldama, y lo está homologando con este. Y acá, en esos dos casos de Ayutla y el de Aldama, se repite el mismo planteamiento. Hay un grupo paramilitar, un grupo armado, y el punto fundamental en este caso de Ayutla es cómo garantizar que tenga agua, sí, porque un poblado completo no tiene agua. Y si usted me dice, bueno, pues es que es un conflicto intercomunitario, pues hay un grupo armado y el otro poblado no está armado, no hay confrontación, simple y llanamente detienen el agua. El punto es, ¿entonces se van a quedar sin agua en Ayutla? No, hay que buscar la solución, pero no es un asunto maniqueo. Exacto. O sea, de buenos y de malos. No, o sea, no. Es un conflicto entre dos comunidades que hay que buscar un acuerdo, ¿sí? Porque los otros no son malos, ¿sí? Tienen sus razones y hay que escuchar a todos. Estamos hablando, ¿sí?, de comunidades pobres. ¿Sí? Ahí no hay caciques o oligarcas, ¿sí? No existen. Son comunidades que tienen las mismas características en lo económico, en lo social, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar siempre la conciliación, ¿sí? Siempre la conciliación entre ellos. Y sí, el gobernador está haciendo todo lo que puede para resolver el problema. Y tengo incluso entendido que ya un número considerable de pobladores de Ayutla están aceptando llegar a un acuerdo, pero hay un grupo, ¿sí?, que no quiere que se arregle el asunto. ¿Quién le da esa información, presidente? Pues yo ando siempre en los pueblos. No, usted estuvo en el 2019, no, paseando, no, no, por Ayutla. No. He estado constantemente, porque ahí estamos construyendo caminos y constantemente estoy allá. O sea, no me malinforman. Sí. No lo permito. Entonces, lo que yo sí creo, ¿sí?, es de que se tiene que buscar un acuerdo, pero tomar en cuenta todo lo que realmente sucede. Ya me estoy apoderando del micrófono. No te preocupes. Sí, mire, para eso es nada más es un tema que ahí necesitan agua, y la respuesta, sí, que usted está dando, desde mi punto de vista, ojalá me equivoque, es que va a pasar otro año sin agua. No. Ese poblado. Ya se está resolviendo. Y incluso ofrecemos que mañana, ¿sí?, vamos a presentarte un informe aquí. Lo vamos a presentar a la gente. Gracias. O sea, pero mañana quiero viaje. Mañana en Campeche. ¿Pasa? Y no en Campeche, porque hoy mismo, ¿sí?, le vamos a pedir un informe
no solo al gobernador, sino al presidente municipal de Ayutla. ¿Podría ser el viernes aquí, mejor, para que yo pueda estar? Sí. Sí. Sí, pero nada más es el informe. Sí. Sí, de acuerdo. Es factible, muchas gracias. ¿Sí? El tercer tema, presidente, es el caso de ejecución extrajudicial. La ejecución extrajudicial, la primera en su gobierno, perpetrada por el ejército mexicano, hoy, hace 9 meses, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Hace 2 días se abordó aquí ese tema sobre una familia que está aquí acampando, el papá y la madre del joven que fue ejecutado y la primera desaparición forzada. Hay videos donde se ve el ejército, se publicaron el año pasado, obtuvimos los videos originales y obtuvimos también ya las fotografías del joven Damián que fue ejecutado por el ejército mexicano y está atado de los pies, está golpeado, era un joven que había sido secuestrado y torturado. Están las imágenes audiovisuales y fotográficas. Esta familia lleva 1 mes de campamento aquí y nadie les atiende. No, sí se la, la Fiscalía General de la República, la que está ubicada en Nuevo Laredo, se declaró incompetente y lo pasó para acá. Y acá, la Fiscalía de aquí lo vuelve a canalizar para allá. Me llamó la atención, presidente, que hace 2 días que se abordó ese tema, aquí estaba el secretario de la Defensa Nacional. Es precisamente el ejército quien cometió, uno, la primera ejecución extrajudicial en su gobierno y la primera desaparición forzada, porque el hijo de esos señores que están ahí, de esa pareja que está ahí, tiene 9 meses sin aparecer y se lo llevó el ejército, como se demuestra en los videos. Y no, es audiovisualmente, y no hay una respuesta para esa familia. Los tienen, el ejército dice, les dijeron del ejército que nos, díganle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos mande un exhorto, y nosotros respondemos. Y no hay respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, qué unidad militar de combate era, por ejemplo, ¿no? Sí, pero se va a informar sobre eso. Y tampoco comparto tu punto de vista, con todo respeto. Pero, Leti, ¿tú no tienes información de los que están? Sí. Bueno, vamos a informar sobre eso. Porque el día que estuvimos aquí, hace 2 días, yo pedí información, me dijeron de que se están atendiendo a los familiares. Tengo otra información. Lo único que quiero que quede claro es de que nosotros no permitimos la represión. No somos iguales, ¿sí?, a los gobiernos anteriores. Sí. La oficina del alto comisionado. Sí, no, pero los del alto comisionado, ¿sí?, quisieran equipararnos con los gobiernos anteriores. Nosotros no somos autoritarios, no somos represivos, y el ejército mexicano está cuidando y protegiendo los derechos humanos. Entonces, no se trata, es la primera vez, no, pero no solo que es el único caso, no. No, es la primera vez que hay un señalamiento como el que estás haciendo tú. Por eso necesitamos aclararlo, ¿sí? Porque si hay algo que cuidamos es el que no se violen los derechos humanos. Entonces, vamos a informar. El viernes va a estar aquí Alejandro Encinas, ¿sí?, con el informe correspondiente y videos y todo lo que tiene que ver con esto, para que la gente tenga la información general. ¿Por? En su caso, en su gobierno, la Secretaría de la Defensa actúa completamente distinta que como actúa antes. Es nada más, este es el único caso. Pero aunque sea un solo caso, sí. O sea, tenemos que
esclarecerlo, porque no ha habido ninguna denuncia. El caso de Laredo, de Nuevo Laredo, ¿sí?, está en una investigación, se está tratando y se está revisando para ver si hubo un uso indebido de la fuerza, si se excedieron, pero está abierto el expediente sobre este asunto, pero vamos aquí el viernes a tratarlo, porque es muy importante. O sea, en el gobierno, en los gobiernos anteriores, se permitieron las masacres, ¿sí?, y los defensores de derechos humanos de la sociedad civil, o de la llamada sociedad civil, lo que antes se conocía como pueblo, se quedaron callados ante las masacres. Incluso los organismos de la ONU, defensores de derechos humanos, de la OEA, ¿sí?, y ahora lo que le surge es tener pretextos o excusas para señalar de que somos iguales, y eso no. Miren, cuando estábamos en la lucha para la transformación de México, la oligarquía, la mafia del poder, los delincuentes de cuello blanco, los que se adueñaron del gobierno durante todo el periodo neoliberal, fueron creando una corriente de pensamiento según la cual todos los políticos éramos lo mismo, un gran desprestigio para legisladores, para dirigentes políticos, todos son iguales, para que la gente no participara. Incluso grupos de izquierda que llamaban a no votar porque todos éramos iguales. Eso fue lo que hizo el movimiento zapatista, hablando en plata. No protestaban con Fox, no protestaron con Calderón, no protestaron con Peña. Y era no votar. ¿Para qué? Todos son lo mismo, todos son iguales. Afortunadamente, pues la gente piensa de otra forma, ¿sí? Y nosotros también nos dedicamos a decir no somos iguales, nosotros no somos corruptos. Yo llegué a decir en la campaña, me pueden llamar peje, pero no soy lagarto, no somos iguales. Entonces, ya en el gobierno, quienes no creían que se podía llevar a cabo una transformación por la vía pacífica y por la vía electoral, se quedaron ofendidos, porque se apostaba de que desde el flanco izquierdo, que solo por la vía armada se podía llevar a cabo la transformación. Y nosotros dijimos, no, se puede por la vía pacífica, creando conciencia en la gente. Es más, este,
Así se asegura de que no haya traiciones hacia adelante. Porque cuando se trata de un grupo, una vanguardia, ¿sí?, y no es la toma de conciencia de un pueblo entero, esa vanguardia se puede echar a perder, como ha sucedido en países donde incluso han habido movimientos armados, guerrillas, y han tomado el gobierno y han llegado y han hecho malas cosas y han generado una gran decepción en el pueblo. Después de muchos sacrificios y de pérdidas de vidas humanas, nosotros apostamos a la vía pacífica y a llevar a cabo una revolución de las conciencias, y esto se logró. Entonces, quienes no pensaban de esa manera, que creían de que era posible otra vía, eso de buena fe, porque también había mucha manipulación, un poco lo que aquí mencionó Luis, que nosotros lo enfrentamos cuando se busca un acuerdo que es importante para la nación, de repente surgen organizaciones no gubernamentales, aparentemente independientes de la llamada sociedad civil, a oponerse. Que de una u otra forma reciben apoyos de transnacionales y hasta de gobiernos extranjeros. Entonces, no somos iguales. Nosotros vamos siempre a respetar los derechos humanos, y este caso, ¿sí?, porque pues yo no quiero pasar a la historia como un presidente que no quería que se violaran los derechos humanos, que sin embargo solo hubo un caso. No queremos ni un solo caso, porque no solo saquearon al país durante el periodo neoliberal, sino utilizaron la fuerza, declararon la guerra a la delincuencia organizada sin atender las causas que originaban la violencia, y hubieron masacres. Y aquí hablábamos de que en los periodos en que estuvo gobernando el conservadurismo, en los enfrentamientos, eran más los muertos que los detenidos, porque remataban a los heridos. Eso nunca, jamás. Entonces, tú tienes todo el derecho, además tú eres una persona de buena fe, de plantear estas cosas, pero son para nosotros cuestiones fundamentales. Cuando comenzábamos el gobierno, me hizo una entrevista un grupo de La Jornada, que es para mí el mejor periódico de México, por lo que ha significado ese periódico en la defensa de los movimientos sociales, en defensa de los opositores. Ese es el periódico más vinculado a las causas sociales. Bueno, pero como es un periódico también plural y
que tiene ahí a personas libres con todas las corrientes del pensamiento, de repente un buen periodista me dice, ¿por qué hay vuelos rasantes del ejército en las comunidades de Chiapas, en la zona zapatista? Espérate, ¿de dónde sacas eso? O sea, le aclaré. Sí, Luis Hernández, un buen periodista. Entonces, porque yo no estoy en condiciones de aceptar lo que considero no corresponde a la realidad. Entonces, defiendo, ¿sí?, mis principios, mis ideales, y siempre digo lo que pienso. ¿Y por qué Luis plantea eso? Por su simpatía al movimiento zapatista. Entonces, recibe información y además se les hace relativamente fácil, ¿no?, imaginar de que somos iguales que los que se fueron. Dicen, no, ya llegaron al poder. Sí, nada más que nosotros tenemos una concepción distinta de lo que es el poder. Nosotros siempre hemos dicho, y lo llevamos a la práctica, de que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. No es el poder por el poder, no es la parafernalia del poder, no es la prepotencia, no es el autoritarismo, no es avasallar, es convencer, es persuadir, es lo que decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces, es muy importante. Ya con esto vamos a terminar la conferencia, porque ya Luis estuvo con nosotros y además va a seguir estando con nosotros. Es, repito, nuestro hermano, nuestro compañero, como son hermanos y son compañeros todos los bolivianos. Así que los queremos mucho. Muchas gracias. Vamos, Luis.